quiero, gracias, amigo, gracias. Qué linda la gente, simpática. Hola, chicos, acabo de descargar la aplicación. Se escucha fenomenal. Me encanta el programa. Cristian nos dice, le encanta también el programa. Coqui, sos una genia. Y bueno, y así siguen llegando los mensajes. Hola, Coqui, equipo. Acá Darío, el taxista. El Fernet, el negro 53, era el más claro. Es, participo por el sorteo. ¿Adivino? Y bueno, cuando corte de trabajar, me voy a ir hasta Sante, la mejor vinoteca de la zona de Alto Alberdi, y me compro un Fernet y una coca. Un abrazo. ¡Bravo! Para todos. ¿Adivino? ¡Qué crack! El más clarito era el negro. Se llama negro, pero es más clarito. Hola, Coqui y Grupete. Nah, esta noche tranqui en casa con Netflix a full. Coqui, tenés un vozarrón genia. Otro oyente, qué buena versión. Bien, Coqui, hola, chicos. Hermosa noche, nos siguen diciendo. A ver, Coqui, ¿qué opinas? Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Se me va el... ¡Ay, se le va el tonito! ¡Un crack! ¡Un crack! ¡Un crack! Y ahora que cantó por una cabeza, le mando un beso enorme al secretario de Turismo de la Nación, mi querido amigo Gustavo Santos, Mati, que están ahí en línea, que me convocaron para participar de esta gran idea. Gracias a Turismo Nación AR. Canté un pedacito de Por una cabeza, sale para todo el mundo. Acá me dicen saluditos de Claudio Cóndor para ellos también. Se buscó la diversidad como reflejo de Argentina, que no fuera gente que represente solamente al tango, que haya diferentes estilos, edades, looks, y que todos pudiesen confluir en un tango, que es lo que nos pertenece, en este caso, como argentinos. Así que en Twitter, @turismonacionar, hashtag karaoke tango day. Feliz de ser parte de eso. Un abrazo a toda la familia Santos. También le quiero mandar un besito grande a Flavia Pop, que nos dio un like en Rating Córdoba, que yo no sé los términos, etiquetó. Yo estoy vieja para esas cosas. Hola, Coqui, hola, equipo. Qué grande la barra. Creo que marcó Córdoba mucho. Sí. Y yo tengo muchos recuerdos. Mi primer trío salió en el aniversario de la barra. Bueno. Recalculando. Hizo un trío musical. ¿Puedo contar algo? Estábamos en una fiesta. En un cumpleaños de 15. Y le digo a un amigo mío: ¿podés pedir la carta? Y me viene de la barra con una carta. Digo, no, la carta. ¡Qué pelota! Sin filtro. Me estás jodiendo. Chicos, qué programa más hermoso que hemos tenido. ¿Para qué? Falta. No, a ver. Sí, hay muchísimos mensajes porque la gente nos sigue escuchando. ¿Por qué siempre los taxistas? Dice, soy cocinera y los escucho todos los días. Tiene razón. Fernet con Coqui, genia, todo sea tango, melódico, cumbia, cuarteto, todo lo hace maravillosa. Es la mejor intérprete que hay. Hace propias todas las canciones. Ay, pero ese mensaje es lo más lindo que me pueden decir. Todas mías, mi amor. El biógrafo está como loco bailando. Ah, sí. El control está descontrolado, justamente. O sea. Coqui, hola, chicos, ¿cómo les va? No les podía mandar audio antes porque justo estaba comprando en la carnicería una cola enorme y iba a parecer una loca si les mando. Me encantó la nota con el Carlito de piano. Si habré ido a la barra, por Dios. Me saqué humo, ¿cómo se dice? Escúchame, y yo la... épocas. Bueno, no sé si ahora, pero uno de estos días... yo te voy a llamar para que cantemos algo juntas. ¿No? Me da vergüenza porque me encanta cantar, pero bueno, soy un desastre porque nunca estudié nada, pero bueno. Pero no. Algún día me voy a animar. Te mando un beso enorme, me alegra muchísimo que tengas este programa también, porque te lo mereces. Actitud. Y te vi anoche con Santiago, estuviste hermosa. Oh. Están tus hermanas también, son divinas todas. Les mando un beso enorme a todos y buen fin de semana. Si yo cuento los estados que a mí me han sacado del Valle de la Barra. No lo cuente, por favor. Carlito el piano me dice, ahora te haces la serie, hija de... A mí me sacaron con los pies como el Papa para adelante. ¡No, por Dios! ¡Qué locura! ¡Dios mío! Qué lindo programa, chico. Ay, casi que ya se nos va, que se nos va. Hola, buenas noches, felicitaciones por el programa sobre San Francisco y los estaba escuchando por la 90.7. Un beso muy grande para la gente de San Francisco.
Bueno, nos preguntan a qué número hay que llamar. 351-859-0858, nuestra línea de contacto. Son unos genios. Me alegran el camino de regreso a casa. Gracias, gente de San Francisco. Hola, Coqui, hola, Cóndor. Che, bellísimo el programa. Felicitaciones, como siempre. Antonio, los quiero mucho. Gracias, Antonio. Sácame la mano, Antonio, que está en la cocina. Bienvenido, Antonio. Yo estoy buscando una frase para terminar, para empezar, no terminar, para empezar este cine, pero falta. Acá vamos, seguimos descontrolados con la degustación. Un poquito más para arriba. A ver. ¡Ah! Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Dale un beso a Lupita, que tu mami no nos mira. ¿Quién será Lupita? La gallega está como loca. Recalculando. ¡No! ¿Cómo voy al evento? No me sabe guiar. Recalculando. ¡No! Un poquito de control. Sí, pero mira Javier cómo está acá, que está paradito, mira cómo está doblado bailando acá. Qué lindo, recuerdo, con la escobita bailando. Hola, buenas noches, equipo de Pulso, y dándole la bienvenida a la Coqui Ramírez, espectacular, cantante, corredor, es un orgullo de tenerte, Coqui, como cantante nuestra acá de Córdoba. Felicitaciones por lo nuevo, y te digo que en cuanto a el programa, mínimo hasta las 12 de la noche. Escuchame, hablé con Coqui. Tiene que ir mínimo hasta las 12 de la noche. Vos sabés que tiene razón. Y más un viernes. Hernando Domínguez, por favor, te lo pido. Vamos a las 10 mínimo. El horario de protección menor empieza a las 10. Claro. Vamos hasta las 11. hablando de menor, estamos con Lolito acá frente del micrófono. Tenemos un bombonazo. Lorenzo, de 7 meses, el hijo de nuestra productora. Mi amor, lo amo. Yo le hago el pajarito y él son... Ayer el nene de Joel, hoy el nene de Romina. Es lo que yo decía, está una gran familia la Pulso. No cuenten conmigo. Queda bien, Flavia, ¿eh? Queda bien, Flavia. Yo para tía, todo lo que ustedes quieran. Ya los chicos están en el control, ya hacen todo. Sí. Hola, Coqui. Hola, Cóndor. Hola, Foche Sato, Foche Chato, Fofo. Qué lindo programa que han hecho, lo seguí toda la semana. Hermoso, los felicito, sigan así. Buen fin de semana para todos. El Noro les habló. Mi amor, te mandamos un besazo. No lo veo el bebé. Le están por poner Fernet en la mamadera, ¿no? Coqui, chicos, ubíquense. ¿Me lo repite, por favor? Lo veo al bebé. Y viste, ayer le dije a Santiago, última palabra. Coqui, cada vez que dice, lo veo al bebé, última palabra. Lo veo al bebé. Bebé menos. Coqui, bebé menos. Ponga la cruchita, a ver. Última palo. Oh. Y perdí, qué perdí las 300. Qué este tema adaptado a nuestro estilo. 57 minutos de las 20, ya nos estamos yendo con sus palabras para que la gente la recuerde durante el fin de semana. Escúchame, Oliva, prepárame un tema para empezar el fin de, pero que explote, explote, que explote. Y yo antes voy a leer esta frase, ¿te parece? A ver. Nuestros pensamientos son la causa de todo lo que vemos. Por lo tanto, hoy decido pensar positivo, sonreír a menudo, enfocarme en lo bueno, aceptarlo todo, actuar con sentido. Y así, paso a paso, pasito a pasito, como dice Daddy Yankee, vibrando bonito, mi mundo interior irá reflejando mis bellas historias de amor. Alicia Sa. Oh. ¡Buen fin de para todos! Gracias, chicos. Chau, chau, chau. Gracias. Sale. Gracias.